porque me llevó al polo opuesto de la ciencia, del mundo de la razón pasé al mundo de la irracionalidad, del mundo diurno de los conceptos puros pasé al mundo nocturno de los mitos y de los símbolos. Posteriormente, creo haber cerrado el ciclo y comprendido al alma humana en su totalidad. El hombre no es razón pura como ha creído el pensamiento ilustrado y como cree la ciencia. Es razón pura, pero además es sin razón, como lo hubiera dicho Cervantes. Es mito, es símbolo, es sueño, es pasiones y sentimientos, todos elementos irracionales. La parte más importante del hombre es irracional. Estamos sufriendo en esta época las consecuencias de una filosofía estrictamente racionalista y tecnológica que ha llevado a la cosificación del hombre, a un hombre abstracto que no existe en la realidad. El hombre debería tener siempre nombre y apellido, en cuya crisis yo he participado carnalmente, porque viví, como le digo, a la ciencia, hasta las fronteras mismas. Yo terminé mis estudios en París, volví a la Argentina y enseñé, e hice trabajos de radiaciones atómicas y enseñé teoría de Einstein, teoría de la relatividad en los cursos del doctorado. Así que llegué hasta las fronteras de la ciencia y me aterró filosóficamente hablando este momento. Ahí es cuando empecé a comprender que la física iba a dominar el mundo y que la tecnología iba a arrasar con el hombre. Esto comenzó en el Renacimiento con la ciencia positiva. La ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo y la conquista de las cosas, el mundo natural, el mundo externo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma, ha terminado por cosificarse. Él mismo se transformó en cosa.